El economista Rubén Tejada Ramos también ha participado en una reunión muy importante con nuestros hermanos de la cuenca del río Tingo, en los distritos que están cercanos a esta zona, Payanchacra, Yamichacán, los mismos pues que se van a beneficiar con el asfaltado de la carretera Salcachupán-Rumayana. El gobierno regional de Pasco está en su prioridad hacer este trabajo una vez más para el beneficio de toda esta población del río Tingo. Con presencia del vicegobernador regional, economista Rubén Tejada, se desarrolló hoy en el distrito de Payanchacra la reunión y mesa de trabajo sobre el proyecto del futuro asfaltado de la carretera Rumiayana-Salcachupán, que promueve e impulsa el ingeniero Teodoro Quispe y los gobiernos locales de Payanchacra y Yaruchacán. El economista Rubén Tejada señaló que el gobierno regional ha tomado la decisión política de concretar este sueño y anhelo de los pobladores de la cuenca del río Tingo y los invitó a reflexionar. A su turno, el alcalde de Payanchacra refirió que para esta reunión se debió de entregar las actas aprobadas, cediendo y autorizando los terrenos comunales. Ya nosotros, nuestro trámite ya está el 90%, que también ya tenemos la planilla. Entonces, gracias. Junto a la pista, también estamos solucionando eso para llenar las firmas del acta. Ya la próxima semana podemos estar ya dando la... Nosotros, la comunidad del centro poblado Valle del Pipaque, ya tiene el acta, ya han cedido los terrenos y falta poner algunas firmas para entregarle ya al término de la reunión, las autoridades locales y líderes comunales saludaron y felicitaron el trabajo del gobernador regional Teodulo Quispe. Tiene el compromiso político de poder asfaltar esta carretera. Él, cuando ya estaba en campaña, cuando era candidato, ha venido acá en este mismo auditorio, se ha comprometido. Y hoy estamos teniendo la señal de una vez más, de un compromiso fiel de que sí o sí se haga el asfaltado de la carretera. Que no se llega a los años que han pasado, se ha hecho reunión, no hay nunca se ha dado cumplimiento. Que hoy yo les felicito a cada uno de los representantes del gobierno regional, que así se debe trabajar unidos de la mano para hacer llegar a la población así adelante. Felicitando y reconociendo la actitud y el desprendimiento de las autoridades del gobierno regional por el trabajo que vienen haciendo los técnicos. No estamos soñando ya despiertos, sino será hacer la realidad. Y esto, señor gobernador, va a quedar en la historia. Porque mira, Payanchacra, toda esta quebrada en cuenca, y más Pasco va a conocer el Perú. Se estableció que la próxima sesión de trabajo será el 12 de octubre a horas 10 de la mañana en la localidad de Salcachupán. En la siguiente semana, sí o sí, el viernes, estamos recibiendo una reunión regional, sea en el despacho del ingeniero Teodoro o, si prefieren, en mi despacho, todas las actas saneadas de todas las comunidades. En dos meses, debemos estar reuniéndonos para explicarles sobre el proceso de la licitación. De tal manera que la siguiente ya va a ser expediente técnico y obra. En vez de hacer cuatro procesos, lo vamos a hacer en dos. Entonces, el día 12 de octubre, en Salcachupán, igual a las 10 de la mañana,